No puedo venir yo solita por eso. Esta mañana se publicó a los 422 beneficiarios de la pensión 65, le dio a conocer el responsable de este programa del gobierno central que viene administrando en el municipio provincial de San Martín. Quiero hacer un comunicado a todos los adultos mayores que son usuarios del programa Pensión 65, que el día de hoy ya se está publicando. Hay 422 usuarios del programa Pensión 65 acercarse ya al Banco de la Nación para que de esta manera hacer su cobro correspondiente para que todos los que están en la relación, ¿no? Entonces, con esto estamos cumpliendo nosotros como municipalidad de difundir para que nuestros adultos mayores también gocen de este beneficio económico que manda el programa Pensión 65. Wilson Amasifuén dijo que ahora ya no se demora en hacer los trámites para una pensión, para que una persona goce de este programa de la Pensión 65. Bueno, nosotros, como nosotros elaboramos las declaraciones juradas de afiliación al programa Pensión 65, tenemos un aproximado casi de 300 adultos que todavía no están siendo atendidos con este bono económico, ¿no?, que le da el Estado. Y por eso también quiero pedirles a los que todavía no han salido en la relación que tengan paciencia. Ahora tenemos un sistema ya de que ahora se elaboran las revisiones juradas automáticamente. Ya no lo hacemos manualmente, sino ya tenemos un formato por parte del Estado para que de esta manera también se agilice todo esto, porque anteriormente se hacía manualmente y se demoraba bastante los trámites. Ustedes saben que el programa atiende a todo el país entero, ¿no? Entonces, por esa razón es que ahora se están viendo los mecanismos más básicos para que los adultos mayores ya gocen de este beneficio, de este programa Pensión 65.